Luego de años de espera y solicitudes del mantenimiento y reparación necesario para el puente turístico y mirador del Llanito, iniciaron las obras que prometen volver a iluminar este habitado y turístico sector del corregimiento ribereño. Para los ciudadanos, el mal estado del puente es un problema. Esto al barrio ubicado en la mitad del puente, donde hay más de 30 casas. Asimismo, algunos pobladores basan su economía en actividades como venta de micheladas, recorridos turísticos, gastronomía y demás. Al respecto habló John Dairo Guerrero, habitante y comerciante del sector. Respecto al arreglo del puente, a los inicios del arreglo del puente, realmente me parece muy bueno. Si realmente se hiciera un arreglo 100% a los miradores, a los callejones y al puente principal, ¿sí?, que es línea recta, de esa manera como la vienen haciendo, tratando de cambiar no 100% la estructura por la parte de abajo para que el entablado quede bien. En 1964 aproximadamente se construyó el puente para conectar las primeras casas en el barrio El Plano con la vía principal. Me gustó porque están agarrando bien las tablas, las están ajustando bien con buena tornillería. Sería muy bueno de que realmente ese puente se hiciera un arreglo 100%. En el tema de estructura, en el tema de entablado y en el tema de pintura. Este espacio fue modificado y reemplazado por estructura y tablas más grandes que posteriormente se adecuaron con un techo, lo que proyectó al mirador del puente como un destino turístico en el puerto petrolero. Sería algo muy bonito también de que ese mirador tuviera iluminación para que los entes de gente de Barranca o sus alrededores o a las afueras de Barrancabermeja llegaron ahí a hacer algo muy muy bonito, porque realmente lo que se espera es que el sitio turístico de Barrancabermeja, que es el corregimiento del Llanito, se abase a que el turista llegue. Enlace Noticias seguirá de cerca esta obra que contempla progreso, inversión y turismo para los llaniteros.